Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos y por supuesto darles la bienvenida para el inicio de una nueva temporada con las mejores crónicas, debate y por supuesto opinión. Cada semana tendremos un video hablando de lo que más nos gusta del deporte mundial y por eso arrancamos por todo lo alto con el mítico Tom Brady, el mejor jugador de la historia de la Liga de Fútbol Americano que se cansó de marcar récords y a los 45 años anunció su retiro definitivo del deporte. El mariscal de campo desafió las leyes del tiempo de uno de los deportes físicamente más peligrosos y se marcha como su mayor coleccionista de récords y de títulos con 7 Super Bowl de los 10 que logró disputar. El legendario quarterback, recordemos, ya se había retirado hace un año cuando perdió el Super Bowl con los Bucaneros de Tampa Bay y se quedó realmente con las ganas de obtener su octavo título. Sin embargo, cambió su decisión y volvió por una última temporada, la del 2022, en la que fue eliminado en la serie divisional de la Conferencia Nacional a manos de los Cowboys de Dallas. El ascenso de Brady al panteón del deporte estadounidense era casi imposible de vaticinar cuando aterrizó en la NFL en el 2000 como un absoluto desconocido. Nadie esperaba en el draft a Brady y fue subestimado al punto que 6 mariscales de campo fueron escogidos antes que él. Miren ustedes, terminó seleccionado por allá en el lejano puesto 199 por los Patriotas de Nueva Inglaterra. En aquel momento, la mayor expectativa del joven era ser el suplente de Drew Bledsoe, una de las primeras figuras de la NFL que recibió un contrato superior a los 100 millones de dólares. Sin embargo, su gran oportunidad llegó en septiembre de 2001, cuando la lesión de Bledsoe le permitió convertirse en titular y comandar sorprendentemente a los Patriotas al título, una victoria que marcó el inicio de un reinado de 2 décadas, donde Brady y los Patriotas se convirtieron en la fuerza dominante de la NFL, con 8 viajes más al Super Bowl, 5 de ellos saldados con victoria. En 2015 estalló el escándalo conocido como el de Deflategate, en el que los Patriotas fueron acusados de manipular la presión de los balones utilizados en la final de la conferencia contra los Indianapolis Colts. Brady, que recibió después una sanción de 4 partidos, pudo jugar y, lo más importante, ganar ese Super Bowl. En la temporada 16-17 firmó su obra maestra al guiar a los Patriots para levantar una desventaja de 28-3 en la final ante los Falcons, que se convirtió en la mayor remontada de la historia en el juego por el título. Su última victoria con los de Nueva Inglaterra se produjo en 2019 ante los Rams de Los Ángeles. Un año después volvió a sorprender, esta vez al anunciar su mudanza a Tampa para jugar con los Bucaneros, una franquicia que no clasificaba a los playoffs desde el 2007. E incluso con esas limitaciones que impuso la pandemia de la COVID-19, Brady convirtió a los modestos Bucks en una franquicia ganadora. Eso fue lo más importante. Su 7º título de Super Bowl en 2021 con 43 años lo catapultó al panteón de los más grandes del deporte de Estados Unidos, junto a mitos como Michael Jordan, Babe Ruth e incluso Tiger Woods. En su deslumbrante palmarés sobresalen numerosos récords en la NFL, como las 89.214 yardas de pase, 9.000 más que el segundo en la lista, o sus 5 trofeos como MVP del Super Bowl, los 251 juegos ganados en la temporada regular más que cualquier otro mariscal de campo en la historia de la NFL y sus 7.753 pases exitosos a un receptor de 12.050 intentos. Tom Brady, una leyenda del fútbol americano. A ustedes, gracias por acompañarme. Los invito a suscribirse a mi canal, a compartir mis videos y, por supuesto, a estar pendientes de mis redes sociales.